uniformes y hasta le plancha falta. Dejarle el muerto hecho para él es gran esfuerzo. Vigila a sus hijos que no se pierda el tiempo, ya que muy temprano al trabajo hay que llegar. El tiempo transcurre con prisa, vistiéndose de espía para intentar averiguar lo que ocurre aquí en el corazón de la ciudad. El Transmilenio pinta de rojo la Caracas y el cielo se engalana con cables eléctricos para dar la bienvenida. Paredes antiguas de ladrillos de terracota y barrotes en las ventanas cuentan la historia que por casi un siglo han guardado. Mientras otros muros reventados de color se atreven a relatar el sentir más profundo de esta selva de concreto. Las calles, venas abiertas de este barrio, se contagian de la fiebre intensa de quienes las transitan con gracia, con afán, con euforia, con miedo. La música proveniente de los bares ubicados entre la 19 y la 24 se expande con las corrientes del frío aire. Los pitos de los carros que transitan despacio por las vías se hacen constantes y los coqueteos murmurados viajan a oídos de los que esperan ansiosos cargando el aire de lujuria. En los andenes, miradas perdidas entre el espeso humo dejan huella del desamparo, y misteriosos comportamientos permiten sospechar lo que ocurre en la fortaleza y los otros escondites de quienes buscan huir de la realidad. Las madres se dirigen a la iglesia María Reina para pedirle a la Virgen unos cuantos milagros. En el parque, los niños juegan básquetbol apostando la gaseosa con pan, mientras en la tarima, voces protestas se alzan con fuerza para gritar al mundo cada una de sus batallas. Afuera, muchos vociferan sobre una democracia que no existe, al menos no para todos. Sobre una infinidad de promesas que el distrito arroja encanastadas como políticas públicas que rara vez se cumplen. Sobre cientos de derechos escritos en papel que a la hora de la verdad se desvanecen. Y los habitantes de este territorio quedan encerrados en una realidad que nadie quiere conocer, atrapados bajo la etiqueta de zona de tolerancia, bajo el recelo y el ojo mal justiciero del resto de la ciudad. Noches de roche sin reproche, creo que la violencia que se trata psicológica, desde que la propósito se veía y no pudo, el racismo todavía hay, que estamos en el siglo XXI, ya todavía hay racismo, también hay gente que no le gusta la sociedad que no tiene otro género, que hay no, también toca por decir que como el de Liliana, no, como el de Rusty o algo así, para el barrio, que entre todos arregláramos las calles, los parques, y ese sería mi mayor sueño acá, que así se sea blanca, negra o ningún otro género o le guste otro género, podamos convivir. Es un lugar bastante enfocado por la violencia, por la organización, la prostitución. Yo mostré esa misma contigo, toco esa copa la base, y siendo acá presente, queriendo cambiar la fe de todos y que la misma le cambie y que los niños todavía tienen el futuro, pueden ser una persona que no. Pero que mal me guste a mí, es que yo vengo y tengo que aliarte para que todas las personas se puedan cambiar. Que se expresen, el modo de arte, el modo del rap, el modo del hip hop, breakdance, que es lo que más como que se mueve también acá en este lugar. Y pues no, también el graffiti, la danza, el circo, el teatro. Hay bastantes cosas que de uno se puede expresar y sentirse libre. Pero pues nada, eso es lo que les doy a conocer a niños, jóvenes y abuelos. ¿Qué barrio somos? Santa Fe. Cuando yo diga barrio, dicen Santa Fe. ¿Barrio? ¿Cómo no? ¿Barrio? Claro.
ojos vendados han decidido no mirar y la fuerza implacable de la indiferencia ha crecido hasta convertirse en un monstruo tirano que no escucha, no entiende, no siente. Cada rincón del barrio se ha llenado de gritos mudos, evidencia de que a veces la suerte es una simple cuestión de azar. Que Dios jugó a los dados y a ellos les tocó perder ante el filo de las injusticias. Que son ante todo sobrevivientes de los estragos de una desigualdad social anunciada y residentes de una violencia que se pavonea intrépida a la luz del día, pero que también arremete en la oscuridad dentro de cientos de corazas de estuco que sirven para ocultar lo que nadie quiere ver. Personas con empleos informales viviendo de lo que el día a día les depara, de la incertidumbre del no empleo, de la suerte del rebusque o de la necesidad de una limosna para surtir el pan de cada día. Madres abandonadas con sus niños a su suerte. Padres que ven a sus hijos irse por caminos empedrados, difíciles, inciertos, ¿cómo salvarlos? Hijos que cuentan las largas horas para que vuelvan a casa sus padres y poder cobijarse en sus abrazos de nuevo. Otros que lloran desamor por los gritos y los golpes que poco a poco han reemplazado el afecto. Niños que aunque intentan, ya no pueden escapar de las manos del metal frío que cortan corazones e inocencias, ni de la maldad que poco a poco van sacudiendo su interior. Indígenas que transitan en este territorio mientras viven una lucha interna por no olvidar sus raíces en medio de esta sombría modernidad. 8 hijos, pequeño. Y ese nomás tiene como no tiene nada. Afros que al son de tamboras y marimbas mueven sus caderas y le piden a sus ancestros la voluntad suficiente para poder mantener su identidad en medio de esta sociedad racista. Desplazados provenientes de todas partes del país que han llegado a este barrio escapando de la ferocidad de la guerra y la sevicia de los fusiles. Desplazados por la ejecuta violencia, desplazados por el concurso, por el alcalde, por toda la hora, como una ejecuta desplazada. Inmigrantes que dejaron su país esperando tener una nueva oportunidad aquí y solo han encontrado el rencor nacido de la monstruosa xenofobia. Pues tiene que largar respete, este país. Respete. No, no me venga a mí a decir en mi país que lo respete. Trans que conviven con la ira de quienes buscan despojarlos de su magia de ser sirenas, con los murmullos que se expanden buscando quebrantar el orgullo con el que viven el amor sin prejuicios. Alejandra la mató el sistema de salud y la discriminación. Ella murió por falta de atención en un país clasista, transfóbico y con estigma sobre el tema de VIH. Niñas adolescentes que por mucho tiempo fueron buscadas y no se encontraron, y ahora las nubes no dejan de recordarlas. Mujeres presas de 4 paredes, llenas de heridas que se pudren, se infectan y parecen no sanar, con huellas imborrables de espinas que se clavan bien adentro, con sonrisas rotas, con frío en la mirada. Mujeres que fueron obligadas a decir que sí, porque, dicen, andaban solas en una esquina, porque usan faldas cortas, porque su trabajo no era digno, porque se metieron donde no debían. Mujeres a las que sellaron sus bocas con pétalos de sangre, muertas en vida de tantos golpes provocados por los hombres que dijeron amarlas. Mujeres que tuvieron miedo de no alcanzar a llegar a casa y otras que nunca regresaron. Hoy llora el cielo sobre la ciudad intentando lavar tanto dolor. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. ¡No fue las manos arriba! ¡Suban las manos, mis hermanos! ¡Uno, dos, tres, pum! Camino cautelosa, la noche así me guía, una pluma en mi mano y quiero hacer poesía. Son muy frías las calles de mi Bogotá, que se oculta bajo el telón de esta gran ciudad. Miro fijamente a mi derecha, hay un parque, a ver qué hora es, son las 6 de la tarde. Pero vaya qué sorpresa, este se encuentra lleno, niños de 3 y 15 en el piso se están perdiendo. Auxilio, grita alguien en el camino oscuro, es una señora que se aterra, su hijo está en el suelo. Lo cogieron, apuñalaron, robaron y se fueron, mao. Robaron y se fueron, huyeron a la loma donde no ingresa nadie. La ambulancia se demora y no hay policía en la calle. Así es la noche y esto es normal, pero tranquilo todo el mundo. ¡Vamos!
Yo vivo aquí hace 8 meses que vengo de Venezuela, soy de Venezuela. La plaza, venimos a veces a caminar en la plaza, que hay gente, camina un tarde de la noche y ve gente. Me ha ayudado bastante a desenvolverme, porque yo viví en una parte donde había mucha violencia. Lo malo para cambiar que hay en el barrio, la droga, la prostitución, las niñas, los niños. Para que no haya más violencia, la violencia comienza desde la casa. ¿Qué ayudan a los niños? Porque muchas mamás no pueden estar con ellos todo el tiempo, les brindan talleres colectivos y es una bonita enseñanza para que los niños sepan que no solamente es un barrio donde se ve drogadicción, prostitución ni nada de eso, sino también hay cosas mejores que la drogadicción y la prostitución. Que se acabe la delincuencia, que ya no haya más consumo, porque el consumo afecta a los niños y a nuestros hijos también. No sería justo que ellos tuvieran que pasar por lo mismo que alguna vez sus papás o sus tíos, sus familiares pasaron. Que tengamos tolerancia, deberemos de ser tolerantes y siempre aceptar a las personas tal cual como son, sin discriminarlas ni por su color ni por su condición. Que se puede hablar, que no todo el tiempo tiene que uno actuar con violencia, que cada quien tiene su forma de pensar, ser más tolerantes, porque de eso se basa que podamos tener un buen respeto y no podamos y no sigamos generando violencia aquí en el barrio. Del abuso, ni violencia, ni maltrato, ni los golpes, ni los gritos, no te escucho bien clarito, y la tarifa incluye tu maldad conmigo, la tarifa incluye tu maldad. Para mí Santa Fe es un barrio de luces incandescentes que te chocan con la realidad y te ponen a alucinar con los destellos de la magia de la oscuridad. Santa Fe es una puerta que al abrirse muestra la crueldad de un mundo, pero también la esperanza de la felicidad. El barrio Santa Fe, desde que tú entras y lo conoces, ves que representa fortaleza, ímpetu, gente berraca. Para mí Santa Fe es lucha. Es resistencia, es amor en los tiempos difíciles. Es el arte sanando heridas y es una revolución gritada a mil voces, sacudiendo cada corazón. Sin embargo, en este pequeño trozo de ciudad, la vida se despierta todos los días rebosante de ganas de vencer el dolor, la soledad y la muerte. Reinas y reyes del caos que lo habitan. Se rebelan, no se callan, no se rinden. Secan sus lágrimas, respiran y continúan caminando, imaginando cosas que parecen imposibles. Porque aquí también los sueños bailan al ritmo de la música y a veces incluso ponen a danzar al recuerdo de León de Greiff. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio. La lucha por el reconocimiento viaja con la ventisca y queda inmortalizada en los rostros que conocemos. En las voces que se alzan. En las manos que se ayudan. En las familias que se protegen. En los abuelos y las abuelas que recuerdan. En las mujeres que se empoderan. En los niños que sonríen, que estudian, que anhelan un futuro. En cada trabajo. En cada canto. En cada baile, en cada amistad, en cada denuncia y en cada muestra de amor, en la diversidad, en la interculturalidad, en la otredad, en el que es lo que quiere ser, en el que abraza lo que el otro es, en los que lo dan absolutamente todo sin esperar nada a cambio, en los que se levantan y dicen no a la violencia. En los parceros. En los vecinos. En los hermanos. Y en los que, aún en medio de ruinas, todavía se aferran a su corazón. Muchos guerreros y también muchos amantes. Que saben que las batallas se pelean juntos.
que se unen para transformar sus realidades, para que las circunstancias se hagan menos pesadas, menos hirientes, menos violentas. Almas que con picardía y desparpajo se abren paso con esfuerzo entre la desmemoria del pasado y lo incierto del futuro. Entre la segregación y la esperanza, que a pesar de todo continúa germinando en su interior para no parar de florecer. Almas a las que no les importa si la ciudad las sentencia al olvido, siempre estarán dispuestas a narrar su historia, su vida y su barrio, para quien desee escuchar la verdad del corazón de la ciudad. No.